Hello, beautiful humans. Thank you for joining me on another episode of Creative Street. Hoy es una edición muy especial. Lo estoy haciendo con mi padre, Eduardo Escoto, que es un creativo aquí en Miami, Florida. Dad, por favor, introdúcete. Sí, buenos días. Mi nombre es Eduardo Escoto. Soy el padre de esta hermosa niña, Stephanie Escoto. Y aquí estamos. Gracias, Dari, gracias. Antes de empezar con las preguntas de creatividad, ¿me puedes explicar un poquito sobre ti y de tu profesión? Y dime quién tú eres. Bueno, yo soy hondureño de mi país natal, es Honduras, originario de Honduras. Vine a Estados Unidos hace por lo menos 42 años. Hice mi vida completa aquí en la ciudad de Miami, en Florida. Y aquí eché mis raíces. Soy padre de 4 hijos. Ellos son Stephanie Escoto y mi esposa. Tenemos una gran familia. Y mis nietos. Todo lo que he podido crear en este hermoso país que me abrió las puertas y que me introducí para poder hacer mi vida aquí, y gracias con el poder de Dios he logrado un poquito de mis metas, que al final de la etapa de mi vida me siento feliz. Y estoy como quien dice, siguiendo más metas que Dios me tiene preparado en el camino. En este momento nosotros, en el lado del, yo me hice agente de seguro de gastos finales, seguro de vida de gastos finales. También en mi casa yo tengo un Airbnb, que es otro negocio que tengo con mi esposa. Y gracias a Dios nos va muy bien y luchando. Que para eso, y tratando de hacer las cosas correctas por el buen camino para que todo salga bien. Perfecto, gracias. Es primera vez que estás haciendo un podcast, ¿verdad? O algo así de radio y estar conversando en que todo el mundo nos escuche, ¿verdad? Sí, sí, porque después, yo antes cantaba con Camilo VI y José Luis Perales, pero después me botaron por la voz, pero bueno, aquí estoy. Bueno, gracias entonces por estar aquí conmigo. Yo he tenido el gusto de tener un padre tan creativo como ha sido. Y para todos los seguidores y lo que están escuchando, mi papá es tremendo artista. A él le encanta pintar, le encanta hacer todo lo que es diseños de interior design. Sorry, no soy perfecta en el español. pero le gusta diseñar. Él, igual como mi madrastra, le encanta diseñar lo que es la casa, y entonces el Airbnb es un proyecto grande que ellos siempre están haciendo y buscando métodos de hacer la persona, el visitante, ser bien cómodo y lo que tengan todo lo que necesiten disponible. Tiene un jardín hermoso. So cuéntame un poquito sobre más de tu background de creatividad, Larry. ¿Cuándo empezó eso? ¿Desde cuándo te ha nacido siempre hacer cosas creativas? Bueno, realmente yo creo que eso uno lo trae hasta en el gen, porque mi padre era abogado y por lo que hasta los 11 años que él dejó de existir, yo me acuerdo que él pintaba. Él me hacía dibujos y me lo hacía muy rápido. Y él tenía esa creatividad también. Uh-huh. Y yo creo que eso lo cogí de él. Y siempre me gusta tratar de hacer
cosa interesante, me gusta por lo menos poner un ambiente acogedor, tratar de hacer un ambiente acogedor, un ambiente bonito. Y con respecto a esto que estamos, que dijiste del Airbnb, nosotros tratamos que las personas que vengan de otros países, incluso que vienen del mismo estado de la Florida, que vienen de Tampa, que vienen de Orlando, nosotros tratamos de que esas personas se sientan como en su casa, que se sientan seguras, porque nosotros en la casa nosotros tenemos una cerca donde ellos pueden poner su carro con su cerca, o sea, tenemos cámaras de video monitoreando las 24 horas, y todo eso lo que hace que la persona, el turista, se sienta seguro que viene a una ciudad y que va a estar en una área completamente segura, y que para que su disfrute, sus vacaciones o la razón que ellos vengan, traten de estar cómodos. Y esa es la parte de nosotros, de que darle el mejor customer service a los turistas, que ellos se sientan, y el mejor servicio que nosotros podemos brindarle. Seguridad y el mejor servicio. Perfecto, gracias. Ok. Un poquito, let's retract a little bit. So, ¿cómo tú definieras la palabra creatividad? ¿Qué es la creatividad para ti, en tus palabras? Bueno, eso yo pienso que es cuando tú estás haciendo un proyecto y te salen ideas espontáneas de que tú puedas crear algo, ya sea algo material, algo material físico, o algo estructural, o algo moral para a beneficio de tu familia o de las demás personas que no son familia. O sea, es algo que está en mí y que me gusta hacerlo. Ok. ¿Cuál es? Sí, como dije, él es un hombre de muchas facilidades, facets. Le gusta expresarse en muchas diferentes formas. Como él dijo, él canta, no canta perfecto, pero canta y you know, he's very creative. ¿Cuál sería, qué tú dijeras es tu método favorito de expresarte? O sea, ¿cómo te gusta más expresarte? Bueno, por el lado que yo, la profesión que he cogido, que es un agente de seguro de vida y de gastos finales, es más que todo también es para personas ya de 30, 40 años hasta 80, que yo les doy un servicio, les hablo de la importancia de lo que es estar teniendo un seguro de gastos finales. ¿Por qué? Porque todas las personas, todos los seres humanos, todavía no conozco a nadie que no se vaya a morir. Okay, el único fue nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz y a los 3 días revivió, pero resucitó, pero Él es el Hijo de Dios. Nosotros somos seres humanos, nosotros todos vamos a, ya sea joven, a mediana edad o anciano, vamos a morir, pero tenemos que estar preparados para eso primero. Segundo, si tenemos una familia atrás, no dejar esa carga para esa familia. Y con respecto al seguro de gastos finales, es una opción que usted tiene para que usted vaya pagando con mínimas cuotas, 40 y pico, $50 al mes, que al final eso se lo gasta un restaurante, pero usted va pagando. Y lo mejor de esta póliza es que cuando usted compra su póliza hoy y usted hace activo su póliza, no importa si una semana Dios
usted pierde la vida o Dios lo manda a llamar, su familia queda completamente cubierta por la cantidad del dinero que usted tiene en esa póliza. Uh-huh. O sea, de ahí usted ya se, como quien dice, usted ya se puede morir tranquilo. Que Dios nos socorra, que cada quien le toque, pero es como vuelvo y lo repito, todos tenemos que morir y todos tenemos que dejar preparado eso, nos guste o no nos guste, porque todavía no he escuchado a ninguno de mis clientes que le guste hablar de eso, pero hay que hablarlo. Claro. Hay que hablarlo porque es parte de la vida. Nacemos, claro. Sabemos cuándo, no nacemos cuándo vamos a nacer, ni no sabemos cuándo vamos a morir. Cierto. Entonces, en la forma que, entonces, para ir para atrás para la pregunta, la forma que te gusta expresarte más es en la comunidad esa, es poder hablar y conversar con la gente. You would say you're a people person. Sí, ¿okay? Me gusta porque conversar con las personas es muy bonito, no necesariamente solo para hablar de gastos finales ni nada, ni de póliza, sino conversar con las personas, porque uno tiene que aprender que la vida es la mejor escuela. Uh-huh. Entre más tú vas cogiendo años, esa es la vida, esa es la experiencia que tú vas cogiendo, vas hablando con las personas, tú aprendes más también de las personas mayores, que son mayores que tú, uh-huh, que te dicen sus anécdotas, te dicen su experiencia. Uh-huh. Entonces tú como persona, tú tienes que coger esa forma, esos consejos para tú no fracasar en la vida tuya. Uh-huh. Algunas veces hay, cuando tú le das un consejo a una persona más joven, te dice, oye, tú estás hablando porque tú eres mayor, este otro milenio. No, uh-huh, la vida es la misma vida, es lo mismo. Lo único que cambia es la tecnología. Porque hace muchos años atrás no existían ni los celulares. Existían, pero no todo el mundo tenía un celular. Uh-huh. Ahora en este momento hasta los niños de 5 años, 6 años que van a la escuela tienen un celular. Uh-huh. Y es otro milenio, es otro mundo. Pero la vida sigue siendo la misma. Porque si tú cometes con mucha tecnología, cometes los errores que no debiste haber cometido como antes, como se cometía, entonces vas a pagar por tus consecuencias, vas a pagar por tus errores. ¿Okay? Entonces, es bueno siempre recibir todos esos mensajes que nos dan las personas mayores, uh-huh, para nosotros seguirlo logrando, ir por el camino correcto, el camino que las personas que siguen a Dios y que respetan a Dios, que combinen eso entre el respeto a Dios y el respeto a las demás personas, va a llegar en su momento donde ellos se van a sentir bien, uh-huh, van a sentirse que han logrado algo en esta vida, porque eso, a eso las personas vienen a esta vida. Dios nos dio la vida y la vida solo es una. Lo único que tenemos que saber es la mejor forma de vivirla. Uh-huh. Porque la vida, nadie nos ha mandado un libro para vivir la vida. Uh-huh. Nosotros hacemos nuestra propia vida. Y las personas cuando se equivocan comen su propia recompensa, ya sea bien o ya sea mal. Es cierto. Tú sabes, es cómico porque obviamente tú eres mi padre, sí, yo he crecido contigo. So, es interesante porque antes de ser agente de seguros de gastos finales y antes de tener el Airbnb y todo, tú siempre estabas buscando formas de usar tu talento para buscar otras maneras de continuar, poder, you know, mantener tu casa. Y como yo siempre le estoy diciendo a mis hermanos, ustedes, tú y mi madrastra Verónica, nunca tuvieron la oportunidad de poder ir al colegio y hacer ¿cómo se llama? El college degree y todo eso. So you had to be creative.
tuviste que ser creativo para buscar y hacer una vida nueva aquí en este país. Y tú lo hiciste. Y yo he visto que trabajaste muchos años en ser chofer y ella también. Y parte de lo que yo reconozco es que siempre has tenido esa parte de respeto a los mayores y buscar una forma de hacer conexión. You're really good at connecting with people and communicating. So I do wanna, quiero darte ese, that acknowledgement. Quería hacerte la pregunta. ¿Tú crees que la creatividad es algo de valor, right? So, para darte un poquito más de contexto. Algunas veces somos, yo creo que todos los humanos somos creativos. En cierta forma u otra, somos bien creativos, right? Para vivir esta vida hay que ser creativo. ¿Tú crees que hay valor en esa creatividad? O sea, que even si no lo vendes por una pintura por miles de dólares, right? ¿Tú crees que haciendo una forma de lo que te guste hacer, right? ¿Eso da valor a tu vida, a tu salud mental? Like, ¿cómo, what do you think? Is that valuable even if it's just to yourself? Siempre yo pienso que la creatividad tiene que ser, siempre eso es lo que yo pienso, que tiene que ser espontánea. Tú tienes que salirte del corazón y todas las cosas que tú vayas a hacer, tú las hagas con pasión, con amor. Uh-huh. Y que esperar buenos resultados. Uh-huh. Pero siempre cuando tú haces eso, tú tienes que ver la forma de lo que tú vayas a hacer. Vamos a poner en una pintura. Tú tienes que ver la forma de cómo, si tú vas a pintar algo, que sea algo que te va a salir espontáneo, pero que tenga que venga relacionado con bondad, con humanidad. Uh-huh. ¿Me entiendes? Algo que sea que sea un mensaje para la humanidad, que sea un mensaje para los demás seres humanos, que se enfoquen en eso, porque no es solo pintar, es algo que tú vas a darle un mensaje a las demás personas, para que esas personas cojan tu mensaje y eso quede como algo que te van, siempre te van a recordar, que tal vez hiciste una pintura, que diste un buen mensaje. Esa persona, la persona que vieron tu pintura, tu arte, siempre van a decir, mira, este fue el pintor o este fue creado por esto, porque tiene un valor para esa persona. Tiene un mensaje, algo muy importante. Porque no es solo pintar, porque algunas veces, yo he visto muchos artistas que pintan, pero pintan por pintar. Está bien, puede ser bonito el cuadro, pero la gente lo va a mirar y va a seguir de largo, porque ese cuadro no les dio nada en su mente para pensar, solamente le refrescó la vista, pero no les dio ningún mensaje. Uh-huh. Entonces, es una parte de la vida que yo creo que los pintores que han sido muy reconocidos en el mundo, cuando han pintado, han dado un mensaje. Y eso para mí, eso es la ganancia, eso es el valor. El valor que pudieron haber, que habían, ellos estaban esperando, y eso fue lo que les dieron. Bueno, eso, lo que acabas de decir es, eso me gusta, right? Porque obviamente estamos en un país de capitalismo, o cuando escuchamos la palabra valor siempre estamos pensando en un número, en un signo de número de dinero, ¿verdad? Pero valor no es solo en tipo número, pero valor a qué, como estás diciendo, es valor de un mensaje. Correcto. Right? Cuando alguien está haciendo una canción o están haciendo un baile, un ensayo, lo que sea, algo así, tú no sabes a quién le vas a impactar.
tú no sabes a quién tú le vas a inspirar o a cambiarle la vida, cambiarle la perspectiva, hacerle una influencia a una persona. Yo creo que eso es algo que tiene más valor que un signo de número. Correcto. Que un precio, you know? Eso es, esa perspectiva es bien, I love it, thank you. Thank you for that. Okay, so te quiero hacer la pregunta. Te voy a hacer la pregunta. Si tuvieras la posibilidad de vivir sobre tus... Bueno, es que lo has hecho. Lo has hecho, en cierta forma. Pero si tienes la habilidad de no tener que levantarte a un trabajo de 9 a 5 de la mañana, de 5 de la tarde, ay, mi madre, 5 de la mañana, it's rough. De 9 de la mañana a 5 de la tarde y vivir solo de las cosas que tú creas, de lo que tú tienes en la mente y has podido hacer, would you do it? Like, if you had the opportunity to just live off of your creativity, would you do that? Bueno, yo creo que eso, todo ser humano piensa, porque, mira, yo voy a decir una cosa, y esto es muy importante. Como hablamos, Estados Unidos te da todas las oportunidades del mundo, porque tiene el mejor país del mundo. Pero nosotros, y esto va a ser directamente para todo el mundo, nosotros los seres humanos venimos a este país porque tenemos que luchar, tenemos que trabajar para salir adelante. Pero yo siempre les aconsejo, principalmente a las personas jóvenes, por ejemplo, y en este caso a mis hijos, que estudien. ¿Por qué? Porque el problema es de que no es todo lo que tú trabajes. Tú puedes trabajar 10, 15 horas al día. Pero con eso tú no vas a poder, tú vas a poder sobrevivir. Pero lo más inteligente de la vida que este país te da es que tú puedas sacar un título, porque entre más tú trabajes y más produzcas, literalmente con la tecnología, que eso es, porque es como dije antes, este otro milenio, esto es lo que está cambiando, no es de la forma que tú, que te diga, no, porque ese trabaja de incensora, ese va a tener dinero, no, porque simplemente vas a ser un obrero. Vas a ser una persona obrera, que no es malo, porque muchos, incluyéndome a mí mismo, yo vine joven a este país, pero yo no pude estudiar. No pude estudiar porque no quise, sino porque no podía. Cuando yo vine, entré ilegalmente a este país y tuve que trabajar desde los 17 años, trabajar y nunca pude ir a la escuela. Y entonces yo hubiera deseado haber tenido la oportunidad de haber tenido mis padres que me apoyaran para yo haber estudiado. Porque tal vez en este momento yo hubiera estudiado y mi vida hubiera sido de otra forma. No de la forma que he trabajado. Que he trabajado, yo no sé, he trabajado en como 1,000 trabajos. He hecho de todo. Entonces, claro, eso al final, eso me ha servido porque mi misma casa... yo he construido de electricista, de pintor, de jardinero, y todo eso que les estoy diciendo, todo eso trabajo lo hice yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es tanto, en este momento ya no es tanto lo que tú vas a trabajar, las horas que tú trabajes, sino es de lo que tú puedas aportar, de lo que tú puedas recibir como una persona joven, y no tan joven, si alguien que tiene la oportunidad, aunque sea mayor y pueda estudiar y pueda sacar algo que le pueda servir como adquirir ingresos para su casa y no trabajar tantas horas, porque de eso, todo trabajando muchas horas también, ¿qué es lo que pasa? Que no tienes tiempo de vida con tu familia, con tus hijos. vienen enfermedades, no tienes tiempo de calidad. Entonces,
Por eso es que tienen que estás viviendo para trabajar y no trabajando para vivir. Para vivir, así mismo. Ya. Yeah. Es como el dicho en inglés que dice, work smart, not hard. Trabaja de inteligente, no difícil. Así mismo. Es como estás diciendo, antes era así, que tenías que trabajar tantas horas y veías la recompensa en trabajando tantas horas. Hoy en día es cuánto tú puedes hacer en poquito de tiempo que te va a generar el income que tú tengas para que tú puedas tener la habilidad de pasar tiempo con tu familia, para poder hacer tus viajes, sin preocuparte de que tengo que pagar mis biles. Yo estoy de acuerdo con eso. Claro. ¿Yeah? Y es una buena metáfora para los muchachos jóvenes que aprendan de eso. Uh-huh. Y se enfoquen en eso, porque también es otra cosa, que el mundo está cambiando y algunas veces está cambiando para mal, porque ha venido mucha droga, fentanilo, la marihuana medicinal, que al final yo no estoy de acuerdo en eso, porque no llega a ser tan medicinal, porque incluso cuando se tuvo que hacer la votación que yo voté para que la marihuana medicinal, yo voté porque miré reportajes en la televisión donde niños que convulsionan, niños que son epilépticos, les daban la marihuana medicinal y les ayudaba incluso hasta el mismo Parkinson. He visto reportajes donde les dan la marihuana medicinal y se les estabiliza su cuerpo. Para eso sería perfecto, pero lo demás me parece que es bueno. Y con eso yo respeto. Pero al final del día, como humano al fin, se abusa de eso. Sí, se abusa de ese sistema. Pero bueno, eso volvemos para atrás. Eso cada quien hace lo que quiera. Pero bueno, entonces son cosas que el mundo va para atrás, que no, yo veo que la juventud tiene que enfocarse en el estudio. Y como dijimos antes, entre menos trabajes, pero más ganes. ¿Cómo? Con la tecnología, con todo lo que tú puedas hacer para echar para adelante y ir siempre por el lado derecho, recto, donde no. Y respetar 150% las leyes, porque las leyes son para respetarlas. No importa que hayas nacido en este país, no importa que seas ciudadano americano. No importa que sea residente. A ti, tú te dicen esto es así, tienes que respetarlo para que no te metas en problemas. Porque también tienes que cuidar tu récord. El récord de uno tiene que cuidarlo. ¿Por qué? Porque el día de mañana que tú vayas a buscar un trabajo y tengas un récord malo, puedes ser muy inteligente, no te van a dar trabajo. Te van a decir, lo sentimos, eres muy inteligente, pero con tu récord no te vamos a dar trabajo. Entonces, todos los errores que cometas en la juventud se te van a añadir cuando ya tú estés mayor y te vas a dar cuenta de eso. Okay. All right, Dad. Gracias por compartir aquí con nosotros hoy. Espero que te haya gustado y quieres participar de nuevo en algún futuro. Gracias a todos los que están escuchando, a todos los seguidores. Voy a poner el link al Airbnb de mi papá ahí en el show notes caption. Si tienen cualquier pregunta, quieran comunicarse con él o conmigo, por favor, déjenme un comento. Follow me on Instagram. Y gracias. Gracias a todos y que Dios me los bendiga. Y es un placer haberte tenido esta conversación y que este mensaje le haya llegado a muchas personas. Sí. Stay creative, everybody. Bye. Bye.